Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Yo soy Yelber y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traigo un video con tres tips que no puedes dejar de lado si quieres ser un mejor DJ, ya que estas cosas, desafortunadamente, se han ido perdiendo o existen DJs que no le toman la importancia y dedicación que estas cosas requieren. Principalmente para hacer una buena sesión de DJ llena de mucha calidad y también de mucho profesionalismo, ya que hay DJs que prefieren meterle o dedicarle más tiempo a efectos o a hacer skills que a montarse una buena mezcla con una buena base y que ésta sea sólida. Ya entenderás de qué estoy hablando cuando iniciemos de lleno con el video. ¿Qué te parece si comenzamos? Primera clave que te va a hacer un DJ más profesional por encima de la competencia. Muchos DJs, al tratar de hacer una mezcla rápida y un cambio de ritmos, así como de tracks, de una manera más rápida, muchas veces dejan de lado hacer un preciso beat matching. El beat matching es esa técnica milenaria, legendaria, por la cual se pueden sincronizar ritmos de dos diferentes tracks y que ambos convivan de una manera armónica dentro de una mezcla, pero al inicio te será difícil hacer un beat matching perfecto, rápido y bien cuadrado, ya que posiblemente no estás muy entrenado en el tema, por lo cual te recomiendo que realmente le metas madera a el beat matching. Para este punto del video quiero que entiendas algo, y es que yo desde un inicio valoro mucho a los DJs que se toman el tiempo para hacer un buen beat matching y lanzar el siguiente track bien cuadrado, más que los DJs que se preocupan simplemente por hacer un cambio rápido de ritmos. Este beat matching que hice fue todo menos rápido, pero escucha esto. Está bien cuadrado, ¿ok? No hay rebotes, no están los BPM sonando a destiempo. Está bien cuadrado. Ahora, si estás acá por primera vez, entendiendo o tratando de saber cómo es que funciona el trabajo de un DJ, si esto no estuviera bien mezclado, se escucharía así. ¿Notas la diferencia? Ok, hablemos sobre la segunda parte que muchos DJs dejan de lado a la hora de mezclar música, y eso es el ecualizar. Si bien ya te tomaste el tiempo de hacer un buen beat matching, de cuadrar perfecto ambos temas y de que en esta mezcla no existan rebotes o desajustes en el ritmo, pues ahora hay que meterle cabeza a la zona del ecualizador en nuestra sección de mixer o en nuestro mixer. Ecualizar básicamente es tratar de nivelar las frecuencias a partir de tres bandas de audio: bajos, medios y altos. ¿Ok? Esto se hace para no saturar la salida master, ya que si saturas la salida master, así aunque tengas un buen beat matching debajo de tus decks, debajo de tus players, vas a sonar muy mal. Entonces, para esto vamos a jugar un poco con el ecualizador. Dependiendo los tracks que pongamos, va a depender la cantidad de frecuencia que vamos a tratar de aumentar o disminuir en la sección del ecualizador y también va a depender mucho la banda que queramos manipular. Si bien aquí ya tenemos el beat matching bien hechecito, ahora empecemos a ecualizar. Cabe mencionar que el apartado de ecualización se hace en la preescucha, o se hace en los audífonos del DJ. El público no escucha ni siquiera nota cuando el DJ manipula la sección del ecualizador. Eso vale bastante la pena y te lo recomiendo yo, en este caso cuando estamos haciendo una mezcla, hacerlo en los audífonos, o se hace detrás de lo que estás presentando saliendo sobre la salida master. En este caso yo voy a meterle mucha atención a mi canal 2, que es donde tengo este tema de acá.
¿Notas la diferencia? Bastante, ¿no crees? Pasar de esto a esto. Tercer tip que te quiero dar, que te va a acercar más a ser un DJ profesional, un poco más dedicado que la competencia, ya que estas cosas que te estoy mencionando muchas veces ya se dejan de lado por el simple hecho de querer hacer skills, de querer lucir en la mesa, de querer hacer una sesión muy explosiva. Muchas de estas cosas se dejan de lado. Un perfecto beat matching, una buena ecualización, son cosas que se valoran muchísimo. Si tú eres alguien que va iniciando, tienes que saber que un buen DJ te hace un buen beat matching primero, después te hace una buena, una muy, muy, pero muy buena ecualización. Y después de todo eso, ya puede preocuparse por jugar a lo mejor con los efectos, por meter a lo mejor alguna especie de combinación entre diferentes elementos de la mezcla, para posiblemente a lo mejor crear un build-up, un down-filter, un up-filter para hacer salidas, para hacer entradas o simplemente para hacer alguna transición de un tema a otro. Pero antes de eso, preocúpate por esto, que créeme, se valora muchísimo a la hora de estar haciendo una sesión de DJ. Si a esto le sumas una buena selección de música, una buena selección de tracks, pues vas a lucir aún más cada tema que pases por tu setup de DJ. Ahora, vayamos ya por el último punto que te quiero platicar, que te quiero contar. El cómo vamos a meter el segundo track cuando ya tenemos un track A corriendo. En este caso, nosotros tenemos este tema. Y queremos meter este. Te voy a pasar aquí a lo mejor dos o tres tips fáciles para que puedas meter un tema junto con el otro de una manera bastante delicada y simple y sencilla, pero que a la vez te escuches bien. Una. Sigue el ritmo de lo que estás haciendo y entra rápido. Un ejemplo. La número 2 está bien fácil, es entrar despacito y queda bastante bien. Vayamos con la última. Apóyate de algún efecto, en este caso filtro es una buena opción. Algo que tienes que tomar en cuenta es que siempre va a existir en la métrica de los temas algo que te va a servir a ti como referencia para poder hacer la introducción del segundo tema. En este caso, sí estoy usando loops para ponerte los ejemplos y que queden bien claros, pero si te das cuenta, algo que utilizo para que se escuche mejor la entrada de este tema es el crash que se escucha al principio de este tema. ¿Lo escuchas? Porque es muy diferente meter o aprovechar elementos de un tema para meter el otro que no hacerlo. Imagínate que a mí se me ocurre hacer esto. No tiene tanto sentido o hay algo que simplemente no cuadra. Pero, ¿qué pasa si aprovecho, tomando en cuenta el conteo de compases y de tiempos, el crash que se escucha al principio? Checa esto. Si bien estas cosas no son nada del otro mundo y son bastante fáciles y sencillas a considerar y a tomar en cuenta a la hora de mezclar música, algo que tienes que entender es que a lo largo de todos estos años, mientras más popularidad ha ido tomando esto de ser DJ, el DJ Game, muchos DJs no le prestan atención a esto.
Y creo que no va bien que se le deje de dar atención a esto, ya que esto muchas veces es lo que define a un buen DJ de un mal DJ. Así que sé dedicado, presta atención a estas cosas, mejora en este aspecto y poco a poco irás entendiendo más cómo es que estos pequeños detalles que te acabo de mencionar en este video hacen una gran diferencia. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por todos sus likes, por todos sus buenos comentarios y por suscribirse a este canal si es que no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones y tampoco olviden que nosotros nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, bye. ¡Pum!